Amigos del Camerino Plus, bienvenidos a una nueva edición del Rush 4.0. Hoy, junto a Leandro Soto, Alejandro Villegas y Juan Carlos Guerrero, viene por ahí, viene llegando como Willy Chirino. Leandro Soto, bienvenido, ¿cómo estás? Good morning, Ricardo Callepe. How are you doing today my friend? How are you doing today toda la gente del Patreon, toda la gente del YouTube. How are you doing today my yeah. friend? Yeah. Buenos días, muchachos. No estoy al 100%, pero estamos bien, va bien, ya tú sabes. Eh, listos, a una semana del comienzo del béisbol de Grandes Ligas, así que felices. Y además esta noche hay draft en nuestra liga de béisbol del Fantasy, así que preparados ya. I draft, hay draft, hay draft, hay draft. Y no está al 100%, pero del 85% que tiene, basta y sobra, basta y sobra, basta. ¿Qué? ¿Eh? Yeah. Gózalo, milanés. Gózalo, CJL, antes que te vengan a buscar, hermano. Miren no. tu nombre. Aprovechalo. Compra Apre tu celularcito. <risa> Compra <risa> las cuestiones. Aprovecha, el socio que manda. Después. Ver. Después no, tú sabes Peligroso, peligroso Cuando ¿no? le toquen la puerta Cuando le toquen la puerta ¡Uh! ¡Otra cosa! Una llamadita ahí, Montevideo Una llamadita, una llamadita Mira. una llamadita Aló, CJL Nada en ¿Sí? esta vida es gratis Sí, Nada. ¿quién habla? Eh, sí, sí eh, Te llamamos directamente Del Departamento de Préstamos Del Gobierno No, no, de, no, no, no No, 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 no No, no, eh, no, no No, 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 no Vamos por ti, sí. va. We're going for sí. you. We're going ¿Eh? for you. Yes, eh? yes, no, no, yes. No, 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 pickingly, no pickingly. Yo me metí en la paginita. En la paginita, en la paginita. No habrá esquina en Homster en donde te puedas esconder. Agárrate, Milanés. Ni Mariano Espino te podrá salvar. Es más. Ni el jefe de María Pinto esto, Ni el jefe, no, no, ni, no, el Ciro, no. ni el Ciro, ni el Ciro salvo no, no. ¿Cómo estás, Villegas? ¿Cómo has estado en esta semana, chico? ¿Cómo, mal, ¿cómo te la verdad, trata mal. la vida? Mal, muy mal. Pero mal, mejor. Bueno, hay que hacerle... Siempre te digo que no. bien, ahora mal. Esta semana no, no he estado también bien. No, no, no. ¿Qué tenías, Villegas? ¿Todo bien? Eh, tuve no, fiebre, no. un poquito de fiebre, un poquito de... ¡Oh, un peligro! Un poquito de dolor abdominal también. Eh, oh, Pero eso es por los oh, ejercicios, oh. Villegas. No, porque no era precisamente el los abdominales, sino un poquito más, más abajo, ¿no? O sea, pero era un dolor abdominal que no eran los abdominales. ¿Era, sí. ¿Era un dolor más o menos ese que le causó Juanca Guerrero a Stephen Curry, más o menos así como eso? No, no, porque ese es un poquito más por detrás, ¿no? Entendí, por ah, lo que escuché wow. el otro día. Eh, sí. Mi problema, eh, lo que pasa es que tienes varias áreas en los abdominales, ¿no? No, no, voy a mostrar mis cuadritos en estos ah, momentos, sí. pero tienes los oblicuos, tienes la parte superior y tienes la parte inferior, ¿no? En la parte inferior es donde realmente me estaba molestando. Ay, Vamos, yo, siempre, yo siempre pedía batibati. Está, sí, te dije esta que... semana no, no puedo comer batibati. Imagínate. No, 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 no yo, siempre, no, no, yo siempre, no, siempre pedía batibati. ¿o? Te estoy diciendo, deja el batibati a un lado. Eres deja adicto, lo tío. Yo creo deja que un... uno cuando sale de, de Venezuela pierde esas facultades, ¿no? Uno ya comía cualquier cosa. Aquí sí, es más. Se, claro. se le va debilitando a uno el, el sistema. Pero es vaya? verdad que solías compartir el chicle que traía consigo el helado del balogati. Si era lo más sabroso del batibati. Qué sabroso y oh, no. llega. Ver, eso era no. una piedra. Este era el pre... Claro, era una piedra, pero el premio era llegar hasta el chicle. Lo voy a compartir. A ver, no. El premio era llegar hasta el chicle. No había que batir bastante para llegar al chicle. El chicle era una piedra y el sabor duraba 30 segundos. Por era cierto, una piedra. ¿verdad? Pero bueno, era, era lo que tenía diferente el Batibati. Juanca Guerrero está tan perdido como el hombre que está a la parte derecha, ahí abajo, esperando no sé qué, justo ahí por las maticas. Efectivamente, ese que está ahí Perdido como ese que está ahí. Está esperando, mira, está, mira. está esperando. Esto es, no, este, este es pre-pandemia, pero ya estamos, estamos, tú sabes, calentando los motores para el día inaugural, una semanita para que comience el mejor. ¡Oh! Y aquí oh. El es que, tú sabes qué sabroso esa esquinita que está ahí, Montero. Esa esquinita. esquinita? Eh, efectivamente, sí, hay <laughs> La esquinita, la calle, la esquinita, la calle, la esquinita todo... de Leandro, yo creo que tú no habías llegado. En ese no habías llegado. Estoy, estoy total eh, en total eh, pues, enterado completamente de, de, de las la de éxitos de Ricardo Montes de Oca no 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 mi primera esa idea que no sí seguro <laughs> eh, de Montes de Oca hubo una época flamante de la emisora radial en, en Miami sí, éxito sí. 107.1 creo que se sigue llamando éxito. todavía existe todavía sí bueno Sí, existe. ¿Existe? Pero... Pon, ponla ahí a ver. Pon, ponla que, ahí a ver si existe. En el radio que, que tienes ahí. Digamos que. Bueno, no, aquí no tengo radio. No, tengo... En, no, en el radio pon ahí 107.1 FMR. Si suena, existe. Tuviera que buscar la aplicación. Yo la, la puse aplicación. esta mañana, pero no no sé, no, no se escuchaba, no. ¿no? No. Bueno, debe ser que. Pero es que tú vives por allá por Júpiter, Monte Sí, por donde vive Ricardo se escucha otra cosa. Leandro no. nunca entendió el chiste. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Pero bueno, en fin. Sí. ¿Qué dice Juan Carlos Guerrero? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Muy buenos días. A ver, ya va, ya No, 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 no. Ese no es Juanca. Ese ahora, no. Es Juanca. Ese ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. sí ahora Muy sí, buenos creo. días a todos. Excelente, llegando aquí a entrenar. Perfecto. Draft Day, muchachos. ¿Preparados para el draft perder, day? ¿no? ¿Eh? ¿A, bueno, ¿A qué, qué hora, te hora, te te hora te es el draft por fin? ¿A las 9 de la noche? Yo no sé. Mariano ha preguntado como 25 veces. Creo que es a las 9 de la noche. Creo, creo. Sí. Juanca, yo espero. Pues, el logo este aquí está, está difícil. El logo está difícil. Yo espero Juanca Mira. yo espero. Yo espero que después de correr, tú, pues, no sé, por lo menos tomes una ducha. ¿No? Antes de llegar aquí al deportivo. Con razón, el otro día llegó con la camiseta del Pero tú estás, corriendo con esa chemi, Juanca. No, no. Hay que ponerse bonito porque a veces sale el video, no sé, sabe. Que fue con Aver Trombi. Oye, sí, miren, Bien con lujo. Eh, en, ah. en, el, en el cuento que estábamos, para no dejarlo incompleto, eh, éxito 107.1 eh, sí. tuvo una idea de hacer la esquinita A, B, corta, ¿no? Como de Alejandro Villez. Eh. Sí por cierto ahora voy a contar otra anécdota un poco más divertida también Hay sí una buena, 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 buena. sí sí pero es breve, es breve porque ya nos vamos, hay mucho hay mucho que hablar hoy en el, en el mundo de los deportes pero antes de eso entonces la idea era cada vez que fuera un artista a, a una entrevista en vivo fueron <laughs> muchos tampoco no no una, época, bacán. Aquí, una no, época aquí una época aquí pero fueron unos cuantos fueron unos cuantos eso estaba incluido mari gutiérrez estaba incluido... pero no, espérate, espérate. Eh, Mauri, Mauri vivía, vi, viven ahí en, en Luis, esa sede. Luis Luigofil Luis era un... Era Luis Luigofil eh, tiene oficina y todo allá. Luis Luigofil <laughs> y su guaracha. Tiene, <laughs> tiene un cubículo ahí en la Actualidad Media Group. Eh, eh, entonces, cada, Villegas y yo Lena teníamos Urge, que estar pendientes. No, se cansó Villegas, se cansó Villegas de entrevistarla en la esquinita. Man. Lena que tiene, <laughs> tiene un, 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 ¿cómo se llama? Un espacio grabado y todo. Casi que le hago el viudito. Fue, fue tanto así que hasta llamó a la mamá. Malena Burki la entrevistó en la esquina dando eh, que estar no. pendientes para preguntarle, para ver y hacerle una entrevista previa a su entrevista en la radio corta vía las redes sociales de preguntas diferentes. Billy algo distinto, a, algo diferente, algo distinto. Como... ¿Y ¿Cuál era la, cuál era la, la, la pregunta inicial que, que que le daba el puntapié a todo esto? Uh, lo voy a contar con una de las experiencias, una de las primeras ocasiones <laughs> que, que ocurrió. Yo bajo y está Nati Natacha abajo, wow, ¿ok? Uf, y... ¡Wow! ¡Filete! <laughs> sí. ¿Quién no quiere estar en la esquinita con Nati Natacha? Sí, sí, sí. Entonces yo le digo, Villegas, es... yo me encargo de esto. Grabe, Rolf. Agarrando un Yo me encargo de esto. Oh, ¡Ojo! Nati Natacha no es lo... Ah, está, estaba Filete igual. Pero no, estaba promocionando... Una no, canción no no Daddy Yankee en, en lo que respecta a su mundo artístico a todavía no, es Nati, Nat no 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 es, nada nada bueno es, estaba en éxito no Uf, eh, hace años <laughs> esa canción <Sí. risa> eh, o, <laughs> vuelve ahí, eh. entonces yo voy con una chuletita que me no, 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 con una con con café en mano esperando a Nati exacto yo estaba con un tramo de papel que me había escrito el productor Alejandro Alejandro era mi jefe en ese momento sí con, con, varias, con varias preguntas. Eso antes de que Leandro fuera el jefe. Sí, sí, después Leandro fue y, y acabó con todo. Eh, <laughs> después, después yo voy con mi, tú sabes, con mi papelito, Nati Natacha. Y, tal, y veo la primera pregunta: y mira, ¿Cuál es tu sueño? Oh. <laughs> Nati Natacha. ¿Cuál es tu sueño? Ese hay que, que, ese hay que buscarlo. No lo subimos a YouTube, ¿no? Eso está por ahí. ¿Qué hubiese sido si no hubiese sido cantante y tal? Entonces, digamos que la experiencia no fue el todo placentera, pero fue placentera. No sé si me estoy llegando a explicar esa parte en eh, específico. ¿Qué, ¿qué, es ¿Qué era sí. lo, lo, lo otro que dije que iba a contar? Ah, cada vez que alguien escribía en las cuentas de las redes sociales por éxito pensando que iba a haber un tramo directo contra los gerentes o, o, o hacia los gerentes y los directivos de la emisora, <laughs> normalmente, normalmente, normalmente el, que, el que recibía la información era yo, ¿no? Eh, oye, ¿a dónde, puedo, a, ¿a dónde puedo enviar currículum, ¿a dónde puedo enviar información que tengo un proyecto, estoy saliendo aquí de, del país soy el caballo de los caballetes porque todo el que sale de los países son los caballos de los caballetes todo el todo el... creo que creo que a ustedes les pudiera servir mi talento en su radio, ok, perfecto, mándale su má, mándenos toda toda la información, demo, resumen currículum, foto, todo, piden al correo a Villegas arroba, actualidad, punto media, <laughs> Siempre así, sí, sí. Y hasta hace poco. Hasta hace ay, poco. Pero ya no existe. Ay, y llegaban, sí. llegaron. Bueno, sí. claro, la gente emocionada. Y Villegas, bueno. Todavía no está ya. llegando. Todavía no está llegando. Sí, sí, estoy sí, procesando sí. datos y currículum y todo eso. Sí, sí, sí. 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 Pero bueno. Eh. Ahora llega de ramírez <laughs> Imagínate no tú. Pero bueno, eh, do, hay, hay, hay dos temitas que quiero plantearles hoy aquí en el Roche 4.0, los 12 minutos. 12 minutos eh, A eh, ver, la parte pasada, ¿sabes que el Roche, el intro es de, de hasta de un segmento entero, Monteverde? Sí, claro, quiero... cl... Eso, claro. Antes no, porque era de tres horas, ¿no? Ahora no, no tanto. Pero claro, no importa, igual, es la esencia. Sí. sí, sí, sí. El punto es que hay dos aquí temas. Había hablado bastante antes, sí. Había sí. eh, bastante antes. Bueno. Uno de ellos, uno de ellos obviamente es la fecha límite de cambio de la NBA que se, es lógico, obviamente hoy es la, la fecha límite, ayer Kyle Lowry estuvo despidiéndose básicamente, y el otro <laughs> es algo que asomamos hace un par de días las lesiones en esta última semana del sprint training del béisbol ha habido bastantes ¿okay? comentamos la de Zach Gallen que sucedió bateando eh, ayer salió del juego Eloy Jiménez Fernando Tatis también salió del juego hace un par de días eh, no quiero, a ver, caeríamos en la misma discusión, Leandro, de, 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 de hace un par de, de, de Roches. Eh, que yo digo que para mí, como fanático, no como analista, ni periodista, ni nada, como fanático, me parece que el sprint training es muy largo, entiendo la, que es necesario, sí. pero ¿por qué entonces tantas lesiones en la última semana del sprint training? Bueno, algunas de estas, algunas de estas creo lesiones que es fortuito. Sí, exacto. La de Gales, por ejemplo. La de Galen, la de Galen, es eso es mala pero suerte. Pero la de mal. Galen también, ese abre otro panorama de tema, ¿no? Porque sucedió mientras él estaba bateando. Bueno, Ajá. pero es que los lanzadores como tal empiezan a batear, es en la última semana de Spintrain. Sí, bueno, Entiendo, yo vi a, a... Un par de semanas, un par de semanas. Al Tsunami, Yo me inclino no, por la opción... Yo me inclino por la opción de que hay jugadores que no entrenan en el invierno, de que ya estaban lesionados y vienen al terminar de lesionarse. Yo me inclino por, es, por esa opción. Les pregunto. Oye, le estás diciendo que no son profesionales a los, a los muchachos. No, yo creo eh, que es fortuito. Hermano, no, yo... no es que no son profesionales, somos humanos todos. Habrá algunos que no entrenan, Olvídate. Ah, no, no, pero si es su trabajo, imagínate. Es como que tú no leas. No, Pero llévalo más allá del deporte, llévalo más allá del deporte. No, pero posición. llega. aquí a favor de Juanca... Ellos mismos han dicho a veces que llegan sin entrenar. Okay, creo que fue. Claro, a ver, dejemos, dejemos, dejemos de ver a los deportistas profesionales como perfectos, no lo son. Pero, pero acuérdate que antes, antes llegaba. Yo, ¿Tú crees que no la rayan No la rayado, cuando terminaba su, cuando su rancho allá en Texas y estaba en, 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 en su rancho en Texas hasta que lo llamaban. Oye, socio, llegaste tarde, llega, por favor. Y sí, el propio. No, no entrenaban no. tanto así como ahora, ¿no? no pero te, te vayas antes muy lejos. El funcionaba para eso, pero ahora llegas ya a. No llegas listo, pero llegas bastante avanzado en tu preparación. Je Jesús Aguilar, no te vayas muy lejos. Jesús Aguilar, en una manera muy honesta, dijo que básicamente su caída, no el año pasado, sino el anterior, 2019, fue porque se confió y dejó de entrenar. En dos platos, fue lo que dijo. Eugenio Suárez dijo: Mira, le corté a las arepitas y le sí. corté a la cerveza porque no estaba llegando bien. Igual en los después entrenamientos tuvo, pasados no llegué bien. el igual Igual tú puedes hacer tres meses de preparación, desde octubre, noviembre, si quieres, para llegar al sprint training al 100%, e igual Después te puedes... Antes les... esto, y antes de eso, los últimos dos meses antes, al terminar la temporada, estás comiendo arepa y todo lo demás, eso no importa, ¿no? Sí, por Yo eso creo, te digo. Creo que el, 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 la cuestión está en que todos los atletas han llegado, en las grandes ligas como tal, y, y en todos los deportes, han llegado a un nivel en donde manejan tanto dinero y empiezan a... Eh, a, a adquirir ciertas partes que antes con tan poco dinero o con diferentes intereses y diferentes tecnologías no lo hacían, ¿no? Ahora tú estás claro que cuando un pelotero termina una temporada, quizás está dos semanas sin entrenar y en esa tercera semana ya empezó con un entrenador, alguien, ¿me entiendes? Que está allí, que lo está entrenando, tanto físicamente como en el aspecto deportivo, en el béisbol, ¿no? Y todos los atletas están en ese estándar. Ya todos están exigiendo lo mismo a sí mismo, y tú no puedes, como pelotero, simplemente echarte una temporada muerta entera porque los demás compañeros están todos eh, mm, levantando. Pasa, yetas, es que pero, pasa porque somos seres humanos, eh, todos claro, son diferentes, lo no lo voy, todos los peloteros son iguales. Pero a lo que voy es que el estándar ha cambiado. Hoy por hoy, el pelotero se exige a sí mismo llegar listo para sprint training cuando en los tiempos de antes el pelotero era un poco más relajado en ese aspecto y en verdad ponía el, el, el 100% todo el esfuerzo desde el sprint training hasta el último juego Entonces, de los Entonces, en tu mismo orden de ideas, Aplaca, ¿debería seguir debería ser, seguir siendo tan largo el sprint training? Porque en ese orden de ideas de Nolan Ryan necesitaba el equipo imponer un do, dos meses de sprint training. Pero ahora por lo que estamos hablando, realmente llegan más listos que antes, ¿no? Acerca, muy buen punto. Fíjate, muy buen punto. Lo, que, lo que dice Leandro es muy buen punto porque hoy en día con todo el tema de la tecnología de las redes sociales, los jugadores profesionales, los deportistas profesionales, ellos tienen contratos a través de sus redes sociales. Y para poder honrar esos contratos no puedes parar de entrenar y te tienes que mantener a tope, porque si dejas de entrenar y dejas de jugar, dejan de pagarte. Entonces sí, pero, pero, es, es como pero, algo que los lleva a, a entrenar, pero bueno, no todos lo hacen. Pero, ¿cuántos atletas en verdad tienen algún.? Son los top, top. Que tienen bueno, pero de, si, Leonard, si a Meyers Leonard le pagan por jugar videojuegos, sí. ¿no le van a pagar a cualquier otro? No, pero Meyers Leonard creó su propia marca para jugar videojuegos. Jugaba su propio canal. Y llegaban algunos, algunas marcas y le decían: Mira, eh, te doy tanto porque me menciones, o te doy tanto porque tomes de la bebida mientras estés jugando, ¿no? Y mientras tanto, sí. ya lo cambiaron del Miami Heat y seguirá jugando videojuegos y seguirá insultando a la gente. A todos dar y después decir, oye, ¿sabes qué? No sabía qué significaba, aunque me estaba pues insultando a mí mismo y a, mí, a mis ancestros. Sí, completamente. No, oh, <laughs> llegué, no, claro. ya Ya vamos a hablar de la NBA. está ansioso por hablar de, de la NBA, porque hoy sí. tiene un especial a las 2 de la tarde que no se lo pueden poner. A la 1, a sí. la 1 la de la tarde. ¿En inglés yo? o en español? No, en inglés. Todo eso es en inglés, Leandro. En español lo intentamos. En español lo intentamos, pero todavía no se ha podido. Si sí, hay algo que yo me siento orgulloso es de mm -hmm. mi buen amigo Alejandro Villegas y su eh, trascendencia en el mundo deportivo, tanto <laughs> hablarlo en español como en inglés. El hombre trascendió más allá del español. Dijo: No, esta gente habla mucho español. No, no yo me voy para el inglés. Y ahí está. Ahí está. Debería llevarte a Ricardo Montesioca de vez en cuando para que practique el inglés. Aunque ya viviendo, no, 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 ahora está practicando mucho más, ¿no, Villegas? Sí, eso, sí, eso, eso viene bien. por ahí. Eso se eh, pero bueno, eh, lo, lo otro que quería, que quería comentar eh, en esta conversación que surgió es que ocurre, a ver, lo que decía Juanca de, 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 de la no preparación y, y llegas así a la, la comparación, quizás con, con, con el periodismo del no leer. Oye, vamos a estar claros: los jugadores, no solamente de béisbol, de todos los deportes, obviamente, y sin darse cuenta, sueltan un poco las riendas después de que les pagan. Es, es normal, no es casualidad que los jugadores que están en año de contrato. La mayoría, mm. a lo mejor, ¿ok? Pero ahí ya somos humanos, yo diría el punto Exacto. de Juan. No, por, por eso que te digo, es algo natural, es normal. A ver, uno se esfuerza porque necesita comer, ¿me explico? Uh -huh. Necesita llevar el, la claro. comida a la mesa. Pero si tú tienes el billete, te vas a esforzar menos. Si tú estás más cómodo, llegas a un punto de confort, por ejemplo, un contrato de 14 años. ¿Tú te imaginas, Leandro, <laughs> que a ti sí. te lleguen los ositos? <laughs> Pablo Sandoval es el ejemplo para esto y creo que Alejandro que, que ha tenido la oportunidad de cubrir muchos de sus juegos y su carrera, ¿no? Eh, puede, puede no, dar fe. En esto. ¿Y Giancarlito? Carlito? Pablo, y todo, todos hemos visto bastante que a Pablo, Pablo Sandoval como para decirlo, ¿no? Está peleando eh, por un puesto. Cuando le dieron ese billete en Boston, bueno, tú, usted, ahí está en la foto de cómo llegó después, ¿no? Sí. Es que claro, por, sí. por eso sí. Pablo, sí. Sandoval, Pablo Sandoval siempre tuvo problemas con el peso. Eh, no, y no también. es digamos el, no es el. Pero te aseguran 10 años. Pff. Sí, está bien, pero no es el promedio de un pelotero de Grandes Ligas. El único problema que le quedó a Pablo Sandoval después de todo ese billete fue el problema del peso. El único problema. Del sí, 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 sí. sí porque viéndolo, el hombre es dueño ya de Puerto Cabello. Viéndolo desde este punto de vista también, porque el dinero pero también trae problemas. Por eso, exacto. Por eso digo también que, que lo quiero llevar al mundo real. Si tú estás en tu trabajo y te dan un contrato por 14 años y overpay, o sea, ganando mucho. ¡14 años! Claro, pero, pero no todos los peloteros son así, ¿no? Porque fíjate, no, 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 no fíjate, son. Mookie, Betts, Mookie, Betts, Mookie Betts le dieron ese billetal y fue y ganó la serie mundial. Eh, un Carlos tanto le dieron un buen billete bueno. y no dejó de batear jonrones, aunque sus lesiones, muchas de ellas, pero una suerte. Sí, pero, pero por mala suerte, que, que te den un pelotazo ahí, eh, ¿me entiendes? Es que ojo, no, no estoy, a ver. No estoy queriendo satanizar a ese jugador que le fue peor después de, del, del contrato, porque comencé el comentario diciendo que realmente es algo natural. Por eso es que en cierta parte a mí no me gustan esos contratos tan largos como fanático. Voy nuevamente. Sucede muy naturalmente, ¿ajá? Claro, porque es que lo que te digo, sí. Juanca, tú tienes un es trabajo y te ha dado una reacción humana. Sociales. Es una reacción totalmente humana, o sea, claro. que el jugador no quiere entrenar, que se relaje en su casa, que después de que recibe el... Los humanos somos así, eso no se eso puede cambiar. Es tal cual, eso es tal cual, llevando el otro aspecto y eliminando el, 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 la circunstancia del dinero. Eso es tal cual como un muchacho en República Dominicana o Venezuela que lo lleven un tryout. Que lo lleven un tryout con 10, 12 peloteros que están todos compitiendo, ¿no? Por ese puesto. La diferencia es que lo lleven un tryout único, en donde solamente lo están viendo a él. Oye, de alguna forma sí te vas a esforzar igual porque te están viendo, pero no. Sabes que no tienes esa competencia sí, con sí, sí. los, los demás y te puedes relajar un poco, hacer tu sí. trabajo como debe ser y no tratar de excederte, ¿no? Como cuando estás en un trayado con 15, 20 muchachos más. Volviendo Claramente. justamente, eh, continuando esa conversación de, de, de la mentalidad del jugador que afecta tanto, volviendo al tema principal de las lesiones. Es, fíjate los jugadores que han, que han salido lesionados. Son jugadores, no son los que se están peleando el puesto. Si sí hay uno que otro que ha sufrido una lesión, pero. Eh, que, que se está sufriendo o está peleando un puesto, pero los últimos son Galen, que está probablemente sea de la rotación de Arizona, Eloy Jiménez, eh, Fernando Tatis. Springer. No creen que Spring, exactamente Jates, otro, ¿verdad? Kirby, Kirby es el, de... el problema es el problema que Jake yo... venía ya bueno, ya tocado. Claro, por eso, por eso te digo que con el tema de las lesiones. Hay unos que vienen lesionados, que ya arrastran la molestia. Pero ah, lo, no, quiero, lo que le quiero preguntar: que... que al ser al ser estos jugadores establecidos, lo que les quiero preguntar a ustedes, sobre todo a Leandro y Villela, que jugar? Cuando hablo que es largo los entrenamientos, tratemos, tratemos de apartar un poco el tema físico aquí de la preparación como tal, que afecta obviamente, pero voy desde el punto de vista mental. Ya, a ver, ¿qué se tiene que pelear Tatis actualmente? ¿Qué tiene que pelear los Jiménez ahora? O Zach pero, Gallen. Eh, pero, si Zach eh, Gallen, por ejemplo, ya entiende que ya llegó a su punto. Ya él dice estoy listo, pero le quedan dos aperturas todavía. Tal es vez problema. algo mental, no adrede. Yo creo algo que mejor. al final del día, Ricardo, al final del día, si te vas a lesionar, te vas a lesionar en sprint training o en la temporada regular. O en tu casa en Dominicana haciendo swing, lo que sea. Es así. Es o así sea, que tienes que a preparar. Ver, tienes que obviamente, preparar o, obviamente las lesiones son un misterio en cierto punto, ¿no? Ok, sí. porque pueden son algo que puede pasar en cualquier momento. Pero no creen que esa puede ser uno de los factores que puede influenciar a que eso ocurra? No, mira, yo creo que cada deporte tiene su pretemporada por algo, ¿no? Te, cada deporte tiene su tiempo para uno. Pero eh, ninguna tan larga como dos meses. Bueno, porque el béisbol tiene su particularidad, ¿no? Los bateadores necesitan todo ese tiempo para terminar de agarrar el Hombre. timing. Los lanzadores ese... necesitan la preparación para llegar a tope. De cara a la temporada, lo hacen. a veces los equipos necesitan el tiempo para ver a los novatos también, que también, no los ven. También. Desde, desde esos dos meses no lo ves más hasta el, los próximos dos meses, muchas veces. O si alguno de ellos subió a Grandes Ligas sí, sí. Y es este en sí. especial más que tienes un año sin verlos, básicamente. Exactamente. Los Marlins desde cuándo no veían a BBM. <risa> <risa> a Víctor Víctor Mesa, ¿desde cuándo no veían los Marlins a Víctor Víctor Mesa? No, no, no. ¿Sí? No, y a JJ y <laughs> Y a cómo te llamas. No, porque Bledi no estu Bledi estuvo en la serie alterna, ¿no? Por lo menos. Eh... <laughs> bueno, Víctor, Víctor, me lo no tanto. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Algo más que quieran hablar de béisbol que haya pasado o nos vamos con el baloncesto? D dígame usted, eh, eh, jefe. Hubo una jugada ayer que la voy a estar revisando en, en Web este fin de semana de Javi báez La colocaba por ahí, Alejandro Villega iPhone, de la lo logré ver. Hubo uh, búscala Javi. de candelita, ¿viste? De, 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 la de Candelita también, oh, Pilete. Candelita, oye, Candelita can estelar en cada uno de los episodios. Nada más hay dos. De, de, de y, y Candelita muy bien las últimas tres temporadas, ¿no? Como ha levantado. Sí, sí. Ah, sí. Pero miren, lo que va de pretemporada ha, ha sido, está a nivel no, absurdo. Es lo que está buscando es que si los angelinos no están compitiendo, lo cambien a un equipo que sí esté compitiendo para buscar ese anillo potencialmente, ¿no? Oye, yo es que creo Candelita. Que con el bate, porque también batea. Puede ayudar sí, sí, a cualquier sí. tipo de, Sí, tipo de... sí, por eso te digo que ha mejorado bastante. Fíjate, en Cincinnati le quitó el puesto de Sherez a Galvis, que tiene mejor guante, pero Candelita bateó más. No, tiene mejor guante. No, tiene mejor no. Sí, sí, no, no, es que Candelita, Gonzalo sí, Guerrero. Sí, 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 sí. No, aquí, bueno, aquí, está, ahí, aquí, está ahí, está ahí. Está ahí. Pon, ponme el himno no, de Venezuela ahí. Y... Mira, a Galvis le robaron un guante de oro hace un par de años. No lo tengo, Te tengo este, mira. te decir. No, ponme no, la de Venezuela. Galvin es un fuera de serie, es un gano de liga. Con desliga. el guante. En, no, con el guante incluso también batea. No tanto para poder, pero sí conecta su de vez en cuando. No tanto a veraje, pero sí conecta su de Pero defensivamente hablando, José Candelita Iglesias está por encima. Sí, Candelita eh, está en, en el sí, Lo extraño de, la lo de, la extraño de su Nadie temporada fue el, cuando bateó por, por encima. Zulia de Zulia, de Zulia, y Galvin juega con las águilas del Zulia, y te lo estoy diciendo yo, que soy del Zulia, soy uh, No, ahí no puedo. No puedo. La realidad es la realidad. ¿Sí o no, Villegas? Sí, un caballo. Está no. a correr con los eh, ¿Qué ibas a decir, Villegas? No, no, que lo extraño de la temporada de Candelita fue que se puso ah, a batear ahí. por encima de 300. Ahí <laughs> se reavivó el debate de, de todo esto, pero el resto no. Sí, es, es un buen. Eso también ¿Qué dijiste, Villegas? Bueno. ¿La escuchaste? No. No, no, no te quedaste pegado. Ya te pegado ahí, bien. Que se ah, quedó pegado, se quedo pegado. Creo que está pegado. No. Pa, da, dale Ajá. otra vez, Villega. Va, vamos. Vamos a ganarlo nuevamente. nuevamente. Gracias, Ricardo, por el pase. Eh, te iba a decir que que lo de, <laughs> ¡Qué ¡Qué lo de Candelita. Lo extraño fue que se puso a batear por encima de 300 Ah, okay. sí. Nunca su defensa ha estado en duda pero que después se puso a batear por encima de 300 y por supuesto entró a la élite de los campos cortos, pero sí, eso hay no, que no, ver si hay que ver si lo puede mantener. en no, equipos no, malos el pobre candelito, de iglesia, no, el, no, el, el hombre batió en Cincinnati y luego en, en Detroit, ¿no? O al revés, primero Detroit yo, luego no, en el, Cincinnati. No, él salió en Detroit, él, él empezó en Detroit. Eh, el año pasado oh. estaba con Baltimore, ¿no es la cosa? Sí, con Baltimore. Con Baltimore, sí, Baltimore sí. estuvo también, correcto. Sí. No, no, es un perejil tremendo, tremendo. Shortstop, eh, el cubano José Iglesias. Y oye, Freddy Galvis también, excelente stop, pero si me no, pone sí, el... ¿Dónde está Galvis, por y cierto? Y me dice, ¿necesitas de...? El... No, voy hay consigles. En Baltimore. ¿Galvis, Galvis está con Baltimore? ¿Galvis ahora está con Baltimore? Sí, sí, firmó con Baltimore, ajá. Ya, perfecto. Eh, muy bien, hablemos un poco entonces de, de, del baloncesto. Hoy es la fecha límite de cambios, a las 3 de la tarde es la fecha límite. Obviamente nosotros aquí como programa basado en Miami, de Miami para Miami, from Miami to Miami, eh... El Miami Heat es uno de los equipos que más ha estado sonando. Oye, ya vamos a hablar también del Inter Miami un poco, que Juanca tiene un proyecto con Bruno bastante interesante. Juanca está mandado. Eh, Juanca está mandado, Juanca. espectacular. No, espectacular. Pero bueno, Miami Heat es uno de los equipos que está sonando más, por lo menos los rumores de cambio, junto tal vez a los Knicks de Nueva York. E incluso los equipos de Los Ángeles, los dos, están también eh, presentando rumores, ¿no? O, a, a, actualmente todavía no hay nada concreto. Los nombres más... Eh, interesantes, ya lo mencionamos ayer uno de ellos es Kyle Lowry que ayer Adrian Wojnarowski puso también en la mesa al equipo de los Lakers también como interesados en Kyle Lowry junto a Miami y junto a Filadelfia ayer, ayer básicamente Juanca Lowry tuvo el, probablemente uno de los mejores juegos de su el, carrera con Toronto y, y realmente parecía que se estaba despidiendo, el hombre hacía señas a la cámara estuvo 20 minutos hablando con la prensa, recibió una llamada de Drake que obviamente era como para, como para despedirse. Eh. O sea, está diciendo que viene para Miami. No, no que sabes, se va de Toronto. Exacto. Tú sabes que si a mí, a mí me gustaría que viniera para Miami. No, no, no te digo que no. Creo que encajaría perfecto en, en el equipo del HIT. Pero creo que para él en su carrera tendría mucho más sentido Filadelfia. Él es de allá. Ok. Tiene 35 años cumpliéndolos hoy. Feliz cumpleaños a Kyle Lowry, que siempre está, es uno mm -hmm. de, los, de los patrons allí en, en el Camerino Plus. Y, y obviamente si vas a competir, actualmente eh, Filadelfia luce como un mejor equipo que Miami. ¿okay? Y con un base armador como Kyle Lowry que le, quitándole responsabilidad a Ben Simmons creo que encajaría perfecto. Pero ojalá pero, sea para Miami. Quitándole la pelota a Ben Simmons, con lo malo que es de tiro de media distancia, no sé, no sé. Sí, es... obviamente eso sería una de las preguntas interesantes, ¿no? Eh, pero... Vencimos nunca ha sido un base armador convencional. Necesita la pelota en sus manos por lo que tú mencionabas, porque no puede, a ver, en el poste no va a jugar sin la pelota, ¿ok? No tiene el físico para uh -huh. estar allí con los centros, ¿no? él Le va bien el poste bajo, pero si sí, él genera esa jugada. Y obviamente en el perímetro yo lanzo mejor que él. Eh, <laughs> eh, entonces es bastante complicado. Pero creo que si nos vamos a la trayectoria, a la parte bonita, a lo utópico, a lo romántico. Kyle Lowry tendría más sentido para ir a, a, a Filadelfia, pero es muy amiguito con Van de Valle y con Jimmy Canastas entonces si es se va con su amigo de boxer, así que exactamente Mira, acá, entonces, acá estoy está... leyendo de Sky Sports que están citando a, Wo, a Wojnarowski y dice que ¿Oh? es, es tan seguro que para el, el, el que se vaya a ir de Toronto o parece ser tan seguro que incluso hay, hay varios equipos más, tanto en el oeste como en el este, interesados. Es decir, sí. parece que eh, eh, la despedida de ayer y todo lo que sucedió, y las fotos, los videos de la entrevista, es porque no son solamente tres equipos. Hay unos cuantos equipos que alguno se lo va a llevar. Ojo, a mí me parece que lo de Los Ángeles es un poco para, para incrementar el valor. Te, te, te lo confieso. Claro, mira, a mí... me están buscando los Lakers. Sí, 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 mira, Miami, ponga a Tyler Hero porque los Lakers están ahí en el teléfono. Los Lakers no tienen para, para llegar a eso. Sería una movida de esas dramáticas que es un cambio entre cuatro equipos, cuatro o cinco equipos, una cosa que es bastante poco probable que ocurra. Yo creo que la cosa realmente está entre Miami y Filadelfia, pero Juanca, obviamente, eh, yo, digamos, no, no, no me como ese bluff que están haciendo sí. otros equipos por allí. No te creo lo comes, que sea? Juanca. ¿Te lo comes, Juan? no, 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 tampoco. Okay. Leandro creo que tampoco. Ah, no, ya para eso es que yo no. ¿No uh... te lo comes? Eh, y y ¿Sí? ah, hay otros nombres como Andre Drummond, Andre Drummond, por ejemplo, que sí, mira, Andre Drummond sí Oye, tendría lógica si con los no? Lakers. Dios mío, Andre Drummond sí tendría lógica con los Lakers, por ejemplo. Creo sí. que elegiría mejor con un base convencional, porque Kyle Lowry, perfecto, solucionaría este, este trayecto sin Anthony Davis y, y, y LeBron James. Pero vamos nuevamente, Kyle Lowry es un base armador y los Lakers lo demostraron el año pasado, no necesitan un base armador convencional para ganar. LeBron tiene la pelota en sus manos, olvídate, necesitan un, a un Rayon Rondo como lo que tenían el año pasado, un Dennis Schroeder como el que tienen este año. Eh, no, no le veo mucha lógica, ¿no? Eh, y para los Clippers tampoco. Y los Lakers que se interesaron en, en el socio, Whiteside. ¿Whiteside dónde está? <laughs> ¿Whiteside <¿Witchy risa> sigue en Sacramento? Sí, sí, en en sacramento, sacramento. sacramento. Pobre hombre, Oh, Oye, es increíble, ese hombre le dan 15 minutos y, y agarra 10 rebotes, 4 bloqueos Y tiene un menos 30 Sí, eh. sí, no, es increíble, el tipo pone unos números, pero, te dice, un, unos. pero no lo dejan jugar nunca y nadie lo quiere No, no porque, porque acá, cuando lo dejado jugar no de paquetes, Juan, por claro, favor pero... Yo creo que es mejor que, que varios paquetes que andan por ahí No, imagínate, ya, eh. va, ya los bastante, ya va Sí, sí, no, no, menos sí, mal que se fue, sea. por supuesto Realmente sí, realmente sí. Pero bueno, por lo pronto, Miami juega esta noche con Portland. Eh, mira, Uy, Ay, luce, sí, hoy luce un panorama bastante difícil para Miami. Si no hacen ¿Qué? cambios, eh, el juego de por sí luce difícil, ¿ok? Porque Portland es un equipo que va a quemar los poteros. Exacto, que las fortalezas de Portland explota las debilidades de Miami. Ok, Demi Lillard y, y McCollars por allí. ¿Sabes qué? Dentro de esta racha. Y de si hacen Heat... el cambio, perdón, Villag, y si hacen el cambio, obviamente hoy no va a jugar Kyle y no va a jugar no, los no, que llegan o la o si es que por eso. Entonces hoy. No, hoy, ni los que llegan y los que se vayan. Los que se vayan los van a tener sentaditos también. Exacto, exacto. Eh, dentro de esta racha mala del Miami Heat, todavía no ha llegado ese, ese juego de una superestrella que haga 50, 60 puntos, ¿no? De hoy, Miami, Miami o este, del rival. No, del rival. Okay. Hoy, hoy pareciera esa noche. Tiene toda la pinta de que mmm, puede ser esta noche. Oh, oh, si yo me, me, me obligan a ponerle billetico al juego de hoy, creo que huiría por la derecha. Eh, no, se lo pone a Portland, que va a estar <ríe> <bien>. <ríe> Bueno, no, aunque Portland ha estado, Portland ha estado también en, en varias conversaciones de cambio, por cierto. Eh, sobre todo con, con la Marcus Aldridge, que ese es otro de los personajes, ayer lo hablábamos, que, que parece que no va a Miami. Sí, sí, por eso. Él, él quedó en muy buenos términos con la franquicia, pero supuestamente Miami es el favorito en caso del buyout, porque hoy es la fecha límite de, de cambios. Eh, San Antonio va a explotar hasta el último segundo eh, la opción de, de, de tener algún retorno por, por, por Aldrich, ¿no? Pero a menos que se, eh, haya un equipo desesperado por quitárselo a Miami o a Portland, eh, no creo que venga algún cambio por allí. Otro de los nombres, obviamente, Víctor Oladipo, pero Houston sigue pidiendo demasiado por él. No jugar noche Oladipo. No jugó porque están buscando cambios, pero están pidiendo demasiado uh -huh. por un jugador que va a ser agente libre en un mes y medio. Eh, Hubo un cambio, realmente... sí, Ricardo, entre ¿Sí? los Pistons y los Kings. Un ah, cambio sí. bajo perfil, un cambio bajo perfil, esto es menos que es para ajustar salarios, cambiar picks, de todo, pero los Pistons enviaron a Delon Wright, que es un buen jugador, eh, uh -huh. a los Sacramento Kings por el, por el piloto Corey Joseph y dos eh, oh, yeah. picks de segunda ronda. Eh, Cory Joseph, el canadiense, y dos picks de segunda ronda. Eh, esos picks que envían los eh, Sacramento Kings: uno es 2021, eh, segunda ronda, vía los Lakers. Uh -huh, uh -huh. Y el otro es 2024, o sea, segunda ronda, eh, pero sí es de los Kings. Es 2024. Cambio. Sí, imagínate, 2024. un cambio, un cambio <laughs> que estoy no entiendo: 2024, segunda ronda, y por jugadores X. Ah, por, es eso, por eso están donde están, los Kings y los Pistons. Yo estuve a punto de bloquear a Adrian Washington, es que ayer a las 12 de la noche, porque yo terminando con mi guardia tranquilito, cansado, ya, tú sabes. Está, está, en, está en el cumpleaños de mi abuela, por cierto. Un saludo a mi abuela. El cumpleaños de su abuela. Se no. sí, sí, cumplió 80 ayer. Hoy. Eh, sí, sí, sí. Bueno. Hizo 8. Está dura está... ya, se... ya, listo. Sí, sí, sí. Eh, la doble, ya, listo. Sí, sí, doble, sí, doble, listo. doble, doble, todo, doble. Ya, ya, ya. ¿No? Eso, está, eso, está re, eso, está, ya eso está protegido eh, pero bueno, yo, yo trabajando en paralelo, tú sabes, el cumpleaños a torta y tal, y llega una alerta de, de Worshnerowski. ¿Ok? Y yo, ¡ay papá! Ay no me se... no en nba.com. Sí, no, 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 bueno, afortunadamente. Eh, bueno, no sé si afortunadamente, déjame no decirlo porque la lengua, la lengua es el castigo del cuerpo. Eh, me gustaría. Por si acaso, si alguien está escuchando. Eh, no, eh, nunca llega nunca. la notificación por Twitter: Adrian Worshnerowski, yo, ¡ay papá! Si, si este hombre está tuiteando a las dos y media de la madrugada. Es que aquí es Lowry, Miami, tú sabes, Lebron de vuelta a Miami. Acuérdate que las dos y. me habla de este las cambio que dice Juan. Me Parece habla este sí, sí. de, de, de Cory Joseph, de un pick de, de, de quinta ronda que no existe el 2024. Casi lo bloqueo. Casi lo bloqueo. Claro, Molestarle a nosotros. Es que eran las nueve de la noche en Los Ángeles. te olvidó ese detalle. No, él no está en la costa oeste. No importa, pero su público. La mayoría está por allá. Los... No importa, 10. 10. pero yo, yo, yo quiero las dos. No, 10. 10. 10. no 10. importa la gente. Hablando de cambios en la NBA, eh, este canal, este, este medio en Estados Unidos, SNY, SNY el, de eh, Nueva York. Ajá, el de Nueva York, está reportando de que hay un interés de los NIS en Andrew Drummond. Sí, eso, eso no lo entiendo, eso honestamente no lo entiendo. No, sí. Ellos tienen ya a Mitchell Robinson, que es buen piloto, Sí, no, es buen los Knicks, todo, ¿eh? yo te digo algo, los Knicks, con la pava que tienen encima de hace años, les está saliendo algo bien. Tienen que, que quedarse que queda <laughs> Quédense que te cito. Busca a Andrew Drummond y les va a alterar todo. Robinson, como ya tú decías, está filete. Mitchell Robinson, no el Robinson de Miami, que está fatal. Eh, no hagan mucho, no hagan mucho, quédense así. Además, ¿qué, qué quieren? ¿Qué creen? ¿Que Andrew Drummond los va a llevar al campeonato? Olvídense de eso. Quédense como están, Nice. Quédense nada, cómo están. nada los va a llevar al campeonato. A estos Knicks Oye, Villegas Nada. Si llega a va A ver. Claro, y a Durán quizás, pero de resto. Acá leyendo otro periodista, en este caso de Boston, Brian Robb, dice que los Celtics están esperando porque se haga el buyout de Andre Drummond. No están dispuestos a cambiar por él. Oye, partidazo ayer de los ahí, Celtics. Casi oh, le ganaron sí, ayer a Milwaukee. Sí, sí, sí. Y vuelven a jugar mañana, dos en tres noches. Eh, han ganado ocho seguidos, creo, el equipo de Milwaukee. Se están poniendo para las cosas en el momento importante. Tan mal que hemos hablado de, de ellos este año. No, pero por, por eso, te, por eso pues, en el MVP, te tocó, Pues, esa gente viene levantando al menos el griego. Sí, mira, sabes que la discusión que la tuvimos la semana pasada, que lo de Butler también, sabes para dónde lo puedes enviar esa discusión, ¿no? Eh, <laughs> pero habíamos hablado de Kerry, que ya sabemos el destino de Kerry. Juanca lo sabe muy bien. Eh, <risa> <risa> yo el envidio lesionado. Hasta James Arden que habíamos hablado James Arden lesionado. Eh, Joel Embiid ya lo sabíamos. Butler perdiendo. ¿Quién es el MVP hoy? Si hoy sacaron. Jokic, la temporada. Jokic, Jokic. Yo me niego a que Jokic. Yo me, yo me niego, me niego por mi vida que Jokic ¿Qué? sea la cara de la NBA. Aquí está el MVP. Eh, bueno, pero. Pero lo que está jugando. Oye, oye pon po, po, po la otra, pon la otra, pon la otra. Estamos viendo una foto de Alex Rodríguez y de Jaylo. Oye, hoy puse foto. Eh, 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 Alex Rodríguez está manejando la tableta, una tableta. Y J-Lo está muy interesado, interesada en lo que le estamos mostrando. Está mostrando, mostrando los mensajes. Esto fue ábreme. lo que puso a la muchacha. Mira, Ayrod, ábreme el Facebook. Güey. Ábreme el Instagram ese que tú ves por allá. ¿Qué es eso, Tlinder? No, de, descárgalo. Quita. El tú quieres seguir comiendo acá quítame eso quítame eso seguro están chequeando la cuenta de banco a ver si tienen los cobres para la renta no para decirle sí la llegó el 1-4 y te seguro están <risa> haciendo <risa> están ahí como CJL pon la otra vez vez, atrás Villegas ponla otra vez la otra vez pon la otra, vez, pon la otra vez. fíjate 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 están ahí como CJL y la esposa ¿no? <laughs> la esposa <laughs> diciendo la CJL no olvídate esto no, esto no, la, no te, este día. a dale rodríguez Tranquila, esperanza, esperanza. Llega, llega. Y refresh para pa 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 abajo, y refresh para abajo. Y refresh para abajo, y la cuestión no, no llegó. <laughs> oye, oye, oh, 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 no. Lo que, lo que hicieron el refresh que se con hotel y entró en una paginita que ahorita lo están buscando. Lo están buscando hotel por todo Homestead. La, la, la esposa le dice a hotel, Oye, Carlos, oye, con ese cuatro cómprate un, un, un teléfono nuevo, ¿no? El Oye, teléfono. Sí, ¿me, vas a seguir, ¿me vas a seguir matando con el Alcatel? No, no, fatal. ¿Me vas a seguir matando con el Alcatel y se quedan gratis en, en, en Metro No, 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 lamentable ese otro. Le llega el 1.4, todos los préstamos ahí por ahí todavía está con, con la cuestión. Muy bien. Eh, ¿Algo más, muchachos? Los veo, los veo aburridos ya. ¿Están aburridos no, no, ya? Estoy, estoy con... leyendo aquí, estoy leyendo Estamos rumores. Leyendo. Estoy leyendo rumores. Mira, Tim Reynolds okay, eh, dice que, ahora. como como decía Wok, eh... J.G. Reddick pudiera ir a Utah. Oh, cuidado, con eso bueno, Ese es, otro eso que es que interesante. También... Porque ah, él sí, ah, no qué. está jugando, él no ha jugado en toda la temporada. O sea, sí ha jugado, pero ha jugado por minutos, 10, 15 minutos, Mal. porque está fuera de la rotación. Pero porque está fuera de la rotación, cuando no. lo ponen, eh, los partidos que ha visto más de 20, 25 minutos ha anotado puntos. Y Boston sigue sí, en conversaciones con... por. Sigue sí, Boston sigue en... es que bueno, Boston están preocupados. Eh, Reporte Chris Mannix que Boston están en conversaciones, siguen las conversaciones por Aaron Gordon y han preguntado por Harrison Barnes, este sí lo leí yo ayer, Harrison Barnes ha generado interés en toda la liga el, el alero de, de los Mucho Sacramento billete. Kings y ya los Kings dijeron, este hombre vale billete y va a costar bastante caro no lo vamos a cambiar por cualquier cosa y es que ahorita Harrison Barnes, van a ver los números está jugando, está filete Sí, filete, filetísimo, filetísimo, filetísimo. No carajo no. Hay más tiempo Rosita no hay más tiempo, Otra noticia. ¿sí? Los Lakers van a recibir a vacuna. Otra noticia. Aplauso para el niño que tiene otra noticia. Dale da. Da noticia noticias, Guerrero. Oye, pero tú favor. estás como falto de cariño. ¿eh? ¿Eh? Dile, noticias. dile, dile, Juanca. Estás falto de cariño. No, vale, mira que la los Lakers, muchachos. ¿Qué pasó? Mira, ah, sí, a está Juanca ha mandado a correr con las noticias. Sigue con ¿Cuál la noticias. es la noticia? Que van a vacunar a los Lakers, a los jugadores ah, en bueno. la institución. Ah, no, sí, sí, sí. Está bien, está bien que lo Hasta mañana, muchachos. Que vaya que le den a todos y a cada uno de ustedes.